El agua es un elemento escaso y la industria minera así lo ha entendido. Pero además de trabajar por resguardar la cantidad de agua, existen hoy iniciativas que también abordan la calidad. Es el caso de Minera Los Pelambres, que localizada en la provincia de Choapa, entendió la importancia de hacer cada vez más transparente su proceso de monitoreo de aguas y junto a los vecinos, autoridades y laboratorios especializados, lleva adelante dos importantes iniciativas, el seguimiento ambiental integrado y el monitoreo participativo. Las innovadoras acciones fueron expuestas en la 13ª versión del Encuentro de Responsabilidad Social, Empresarial y Desarrollo Sustentable, organizado por Acción RSE, como parte de las charlas extraprogramáticas. Yo diría que un tema clave, que el tema de la confianza. El tema, ok, creerle a los datos, creerle a la información. Una vez superado eso, surgen las iniciativas de mejora, oportunidades de mejora, pequeños proyectos. Ha sido un proceso que no es fácil. Hay minutos en que hay diálogo áspero, a veces divergencia, pero finalmente se está en un proceso. Y esto lo dice la misma gente. Esta instancia es necesaria. Y con eso nosotros ya estamos satisfechos. La iniciativa concitó el interés del público, sobre todo del ligado a la industria minera, quienes destacaron la importancia de replicar acciones como las desarrolladas por la compañía del Grupo Antofagasta Minerals. El monitoreo participativo en calidad de aire, en agua, es fundamental para la sustentabilidad de nuestras operaciones. Fue como muy al detalle contarlo en la experiencia y son prácticas que podemos ir mejorando a nivel de minería y de país. Me pareció una experiencia muy interesante, aparte exitosa. La presentación muestra los logros que han tenido, pero a mí me faltaba el entendimiento de cómo parte un programa de este tipo, cómo se le da el inicio y cómo se coordina con la comunidad antes de partir. En realidad, muchas veces pareciera ser que esto es llegar, definir y partir. Se destacó mucho el tema de cómo se prepara un programa para que este programa sea exitoso, y eso es lo que destaco más de la presentación. El tema hídrico es clave para el desarrollo del Grupo Antofagasta Minerals. Es por eso que a medidas como el monitoreo participativo, la compañía también hace relevantes esfuerzos por resguardar el recurso recirculando el 85% del agua usada en su operación.